Buenos días. Por este medio nos vamos a estar comunicando para trabajar este tiempo que no vamos a estar en aulas. Me dirijo personalmente a la Escuela Secundaria Técnica número 45. Vamos a tener algunos ejemplos en DGES TV. Y en la escuela vamos a obtener unas copias de los trabajos que se van a requerir para su evaluación. Entonces, vamos a comenzar con el tema 1.4, que es de sucesiones. Este tema lo tienen ustedes en su temario pegado, que el contenido o título, recuerden que lo escribimos con mayúsculas y con verde, que es 1.4, construcción de sucesiones de números o de figuras a partir de una regla dada en lenguaje común, formulación en lenguaje común de expresiones generales que definen las reglas de sucesión con progresión aritmética o geométrica de números y de figuras, donde el aprendizaje esperado es representar sucesiones de números o de figuras a partir de una regla dada y viceversa, por lo cual vamos a comenzar con el lenguaje común, que sería un texto para llegar a una sucesión. El ejemplo es: escribe a partir de la regla dada los primeros 8 términos de cada sucesión. Entonces, el enunciado o lenguaje común sería: los 2 primeros términos son unos y los demás se obtienen sumando los 2 primeros, sumando los 2 términos anteriores. Entonces, como nos dice el enunciado, los 2 primeros términos son unos. Comenzamos con 2 unos. Después se van a ir sumando los 2 términos anteriores para obtener el siguiente, por lo que 1 más 1 me va a dar 2, y 1 más 2, 3, 2 más 3, 5, vamos a obtener 8, hasta aquí vamos 5, entonces 3 más 5, 8, y 5 más 8, 13. Colocamos puntos suspensivos porque ahí sigue esa sucesión. Contamos si son los 8 términos que se requieren. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faltaría 1. Entonces vamos a sumar 8 más 13. 8. Y así obtenemos la sucesión que se requiere. Ahora, un siguiente ejemplo es multiplicar por 5 el lugar del término. Por ejemplo, este está en la posición número 1, siguiente posición número 2, posición número 3, 4. Entonces vamos a multiplicar el número de posición por 5. En la primera posición, aquí como no nos está indicando en qué término o en qué número comienza, vamos a comenzar posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, a estas posiciones, para obtener la sucesión, hay que multiplicar por 5. 1 por 5, 5, primer término de sucesión. Ahora, 5 por 2, 10, siguiente término de sucesión. 5 por 3, 15. Y así hasta concluir. Entonces, 5 por 4, 20. 5 por 5, 6 por 5, 7 por 5 y finalmente el octavo término, que sería 5 por 8, y colocamos puntos suspensivos. En las copias que nosotros ya, ustedes ya tienen en sus manos en de escuela secundaria, se les van a otorgar los días jueves y viernes. Voy a estar de 7 a 2 de la mañana para cualquier aclaración o duda que tengan acerca de los temas que vamos a estar practicando o resolviendo. Entonces, esta es una primer parte y van a resolver de su página 37 las 2 tablas que se encuentran en su libro de texto. Lo siguiente sería una sucesión. ¿Cómo vamos a partir de una regla a obtener una sucesión? Aquí fue a partir de un texto, vamos obteniendo una sucesión. Y ahora a partir de una regla vamos a obtener una sucesión. Entonces, comenzamos con el primer ejemplo.
tenemos N más 7. N, ¿qué quiere decir? El número de posición. En este caso, vamos a requerir, ejemplo, los primeros cuatro términos de la sucesión. Entonces, aquí N va a ser igual a 1, a 2, a 3 y a 4. Vamos a sustituir N por cada uno de estos números y al obtener ese resultado son los términos de cada de la sucesión que vamos a ir obteniendo. Entonces, si sustituimos en esta parte, que sería 1 más 7, esto es para obtener el primer término. 1 más 7, 8. El segundo lo obtenemos, N, ahora con la posición número 2. 2 más 7, el tercero. Siguiente, que sería 3 más 7, 10. El cuarto, sustituimos con 4. 4 más 7, 11. Y es así como entonces vamos a obtener la sucesión 8, 9, 10, 11. Si se requieren más términos, vamos a ir sustituyendo conforme a una sucesión, 1, 2, 3, 4, 5, si queremos los 8 o 5 términos de la sucesión. Ahora, en las copias que se les entregue, ahí van a tener ustedes 5 ejercicios, los van a resolver en su cuaderno y los van a entregar. Ahora, vamos a pasar a la progresión aritmética. Esto es, a partir de una sucesión, obtener una regla general o que en este caso tenemos, ejemplo, la siguiente sucesión. 0, 2, 4, 6 y 8. Esto es progresión aritmética. Esto es la sucesión que se les va a dar para que ustedes encuentren una regla general. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, vamos a colocar número de posición, que en este caso, a partir de cuatro términos que nosotros retomemos de la progresión aritmética, va a estar bien para encontrar esa regla general. Entonces, tenemos número de posición 1, 2, 3, 4. Y abajo colocamos la sucesión, los primeros cuatro términos, que sería 0, 2, 4 y 6. Y en la parte de abajo la diferencia, es decir, de 0 para 2 hay 2, de 2 para 4, 2, de 4 para 6, 2. Como esta es una característica particular de la progresión aritmética, entonces vamos a retomar este 2, que es igual en todas las restas o diferencias que estemos realizando en los términos de sucesión. Por lo que a este 2 voy a agregar n, que es número de posición. Para encontrar la regla general, vamos a ubicar cualquiera de estos términos que estoy utilizando en esta tablita para sustituir y verificar que efectivamente nos va a dar un término de sucesión. Por ejemplo, elegimos el 3. Si n es igual a 3, entonces en la sucesión me tiene que dar un 4, por lo que vamos a sustituir. 2 por 3 es igual a 4. 2 por 3, 6 es igual a 4, no es igual a 4, es diferente. Por lo tanto, ¿qué tendría que hacerle yo a este 6 para que me diera un 4? Disminuirlo en 2. Entonces, a partir de esta expresión, vamos a restar o a sumar lo que haga falta. Tenemos 2n menos 2. Y ahora vamos a sustituir con un valor diferente, diferente al que ya utilizamos. En este caso, por ejemplo, el 1. Y en la sucesión tiene que salir un 0. Entonces, 2 por número de posición 1 menos 2 es igual a 0. 2 por 1, 2. Menos 2 es igual a 0.
2 menos 2, 0 es igual a 0. Cuando obtenemos el mismo número, entonces encontramos nuestra regla general y eso es lo que nosotros requerimos para determinar cualquier término de la sucesión. Entonces mi respuesta es 2n menos 2. Ese sería un ejemplo. Ahora, para progresión geométrica es una forma distinta. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora en la progresión geométrica no nos van a salir el mismo número, nos va a salir un número distinto y en este caso no vamos a hacer operaciones, va a depender de nuestra habilidad para sumar, restar, multiplicar o dividir y encontrar esos términos o esa regla con texto, lo que nosotros vamos a requerir. Entonces, el siguiente sería la progresión geométrica. Ok, si comenzamos con el ejemplo que ustedes van a tener en sus hojas también, que se les va a entregar al asistir a la secundaria. Tenemos la sucesión 4, 6, 9, 13, 18. Vamos a acomodarlo así como en la progresión aritmética, que es número de posición. Colocamos los primeros cuatro términos de la sucesión. ¿Qué sería aquí? 4, 6, 9, 13. La diferencia de 4 para 6, 2. De 6 para 9, 3. De 9 para 13, 4. Aquí la diferencia es distinta, por lo cual se trata de una progresión geométrica. Entonces, aquí lo que ustedes tienen que hacer es retomar número de posición o también parte de la diferencia. Ejemplo, aquí pueden sumar 4 más 1, me da 5, que no sería el término que sigue. O 4 por 1, 4, tampoco sería el término que siga. 4 por 2, multiplicando o sumando, restando, dividiendo, ustedes tienen que ver una opción para que ustedes puedan obtener el siguiente término. Aquí, por ejemplo, tenemos que sería 4 más 2, obtenemos el siguiente término. 6 más 3, obtenemos el siguiente. 9 más 4 y obtenemos el siguiente término. Entonces, aquí nuestra regla sería, al término de sucesión, se suma la siguiente posición para obtener el siguiente término de sucesión. Esta frase sería la respuesta o lo que sería nuestra regla de regularidad en progresión geométrica. También ahí hay unos ejercicios y unos ejemplos en las copias que tienen en la escuela. Y aquí contestarían la página 36, la actividad 4.4 que corresponde a los incisos A, B, C y D. En esos ustedes tienen que completar sus sesiones y aparte quiero que me determinen una regla general o una regla aritmética de acuerdo a la diferencia. Si la diferencia es distinta, vamos a obtener una progresión geométrica. Si la diferencia es igual, vamos a obtener una regla general que es una formulita. Bueno, esto sería el tema de sucesiones. Cualquier duda o aclaración de cualquier tema, hay un calendario en la secundaria que ya está disponible para que ustedes puedan asistir y ver. Primeros es de 7 a 9 de la mañana, los segundos de 9 a 11 de la mañana y terceros de 11 de la mañana a 2 de la tarde para que puedan asistir en ese horario de lunes a viernes y determinar qué asignaturas son las que tienen que entregar trabajos o recibir trabajos para realizar en casa. Bueno, por mi parte sería todo. Espero que trabajemos en este medio y
mediante copias que vamos a estar distribuyendo en la secundaria. Gracias.